Muchos saludos a toda la comunidad de Véndelo. Nos alegra muchísimo compartir este espacio, nuestro segundo webinar, para compartir con ustedes toda la información relevante y el contenido de valor necesario para que sigamos mejorando nuestro uso sobre la herramienta y mejorando los resultados día tras día, mes tras mes. Y de esta forma, pues, que nuestras tiendas virtuales todos los días tengan mejores cifras. Hoy tenemos una historia muy interesante que contar, que por cosas de la vida, nuestra invitada del día de hoy, el año pasado, en el 2019, se apasionó por el tema de la apicultura y bueno, ella ya nos va a entrar un poco más en detalles de todo lo que se desprendió después de que ella tomó esta bonita decisión, cómo coincidió con la época de la pandemia y cómo ella convirtió una oportunidad de negocio en un negocio ya que funciona, que vende a través de todo Colombia, a través de la plataforma de Véndelo. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Clara Inés en nuestra sección de comunidad del día de hoy. Bueno, aquí estamos con Clara Inés. Hola Clara, es un gusto poder tenerte el día de hoy en la webinar de Véndelo y queremos que nos cuentes mucho sobre la historia de Miel Ten Juicio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Les cuento que mi nombre es Clara Escobar, tengo una empresa que se llama Miel Ten Juicio, fue un emprendimiento que surgió a raíz de la pandemia. Nosotros tenemos una finca en el suroeste antioqueño, en Andes, y producimos miel 100% natural. Aquí la pueden ver, también tenemos polen y a través de Véndelo ya nos volvimos empresarios, ya hemos estado pues como trabajando en esto y ha sido una experiencia muy bonita. Perfecto. Queremos que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia con la plataforma, cómo te diste cuenta que existía la plataforma y cómo fue todo ese proceso de empezar a darle uso a la plataforma, empezar a despachar tus primeras ventas, cómo haces ese proceso de la promoción, la difusión, para que la gente conozca la marca y reciba a domicilio sus compras. Bueno, les cuento, nosotros... Pues nosotros a nivel familiar arrancamos con el tema de las colmenas, tenemos en este momento 15 colmenas, vamos para 20 colmenas en la finca y ellas, las abejitas, empezaron a producir su miel y empezamos con dándoselos a los amigos, probándolo y vendiendo pues el frasquito. Una amiga, Marta Reich, muy querida, me ayudó con el logo. Luego arrancamos con el tema de venderlo y se apareció en todo este escenario Véndelo. Me lo recomendó un gran amigo que de acá y me dijo, Clara, es un producto muy bonito, muy bueno, ¿por qué no te animas y te metes a Véndelo? Yo le dije, ¿qué es eso? Me contó que yo podía en un momento determinado trabajar con ellos. Con ellos no, pues con Véndelo y arrancamos, pues toda la capacitación nos la dieron ustedes, nos dieron cómo era y en ese momento vendemos todo Colombia, pues es increíble. Nosotros llegamos a Bogotá, es una plaza muy importante para nosotros, Cartagena, y vendemos mucho Casanare y todo, porque miel hay en todas partes, todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué miel? ¿Cierto? ¿Por qué te están comprando miel a vos? Porque nosotros estamos sacando la miel de la colmena y la estamos directamente empacando en un frasco. Eso no tiene ningún... 100% pura. Eso, no tiene ningún procedimiento. Entonces, cuando vos ves en el mercado, cualquiera que sea, ves miel, son mieles que tienen, como dicen los costeños, las ligan. Las ligan es que las pueden revolver con otras cosas para extenderlas y volverlas más económicas. Entonces, nuestro mercado ha sido más de o un mercadeo más voz a voz, más de que el que probó la miel dice, ay, no, esta miel es deliciosa o el polen es delicioso. Entonces, ¿a dónde lo venden? Entonces, ya todos se han ido como recomendando y Véndelo ha sido nuestro aliado en eso. Excelente. Queremos que nos cuentes cómo encontramos la marca de Miel Ten Juicio en Instagram, si se pueden comunicar, digamos, a una línea de WhatsApp, como en tu tienda, aquí estamos viendo tu tienda, le agradecemos al equipo si podemos ver en pantalla la tienda de Clara o de Miel Ten Juicio, que está muy bonita. Hay bastantes variedades de su producto, tiene kits en donde está la mielera, la miel, el polen,
unidades únicamente con miel, unidades únicamente con polen, diferentes tamaños. Entonces, la invitación es a que visiten la tienda y encuentren toda esta variedad de productos y que se contacten con Clara, bien sea a través de su WhatsApp, de su Instagram, para que hablen de dos conversaciones. Una es si quieren consumir la miel, por supuesto, para que la reciban, le den sus datos y puedan pues, hacer todo su pedido. Y el otro objetivo es que puedan de pronto negociar con ella para recibir comisiones. Clara actualmente únicamente trabaja en la modalidad de e-commerce, o sea, ella vende directamente su producto a su público, pero hemos conversado con ella antes del programa la posibilidad de que se compartan comisiones a usuarios que estén interesados en el producto, porque sabemos que la miel es un producto que con el tema de la pandemia y pues gracias a sus beneficios está, digamos, en una demanda muy alta. Entonces es una oportunidad muy visible para que nosotros todos como asociados de la plataforma aprovechemos y empecemos a brindarle estas opciones de compra tan ganadoras a nuestros públicos y a nuestros compradores. Y pues obviamente para que sigamos aumentando las comisiones que ganamos a través de la plataforma de Véndelo. Clara, una pregunta, qué pena. Una pregunta, ¿qué es, ¿cuál es la diferencia entre el polen y la miel? Listo. Miren, el polen es esto que ustedes ven aquí, que es una, son como unas bolitas de colores. El color de la miel, el color del polen depende de lo que se alimenten las abejitas. Entonces ustedes pueden encontrar mieles más oscuras, mieles más claras. Eso depende básicamente de lo que se alimenta la abeja. Estas abejas, por ejemplo, de nosotros, miren el color, es una miel muy clara, porque las de nosotros se alimentan todas con flores. Entonces nosotros tenemos todo lo que son la parte de flores, todo lo que es... En este momento tenemos un portafolio grande de flores allá en la finca, entonces por eso es lo que le da el color a la miel, que es como doradita. Lo mismo al polen. Les cuento, es importante que sepan, el polen no es muy conocido. Lo que acabo de decir, Pablo, es muy importante. Si ustedes pueden mezclar una cucharada de miel con una de polen en ayunas, es lo mejor que hay para limpiar toda la parte del sistema respiratorio. Ahora con la moda del COVID, le sirve para el estado anímico, te sirve para el color. Mejor dicho, esto tiene todas las ventajas. ¿Qué es el polen? El polen es el alimento de las abejas, es el alimento. Este polen de las abejas es lo que ellas comen realmente. Entonces, por eso uno no puede ser muy agresivo sacando el polen de las colmenas. Porque si yo lo saco todo, ellas se quedan sin comida. Entonces, nosotros, no, por decir algo, por 10 colmenas, ponerle 3, 4, porque eso se llama trampa. Las abejas, cuando van volando, se meten aquí, tienen aquí en la piernita una especie como de canastica. Y ellas van poniendo ahí el polen, que es la parte masculina de la flor. Entonces la ponen acá, por eso es que eso sirve para el cansancio crónico, por eso es que sirve para la fertilidad, para la menopausia, andropausia, eso sirve para todo. Entonces ellas, cuando entran a la colmena, tú le pones como una trampa. Entonces, como ellas tienen las paticas como un bombachito lleno de polen, entonces cuando le ponen la trampa, ellas se entran y al entrar le limpias el polen, que queda ahí y eso es. Pero entonces por eso no podemos ser muy agresivos en el uso del polen o el sacar el polen, porque ellas se quedan sin comida. El polen es eso, es lo que le sacan. Y la miel es lo que ellas producen, que ya también se alimentan, pero es pues como lo que todos ya conocemos, que esto ya sí, vos sabes que la miel desde los egipcios guardaban hasta cadáveres con miel, eso es un producto que no es perecedero. Incluso con los años puede llegarse, si es pura, a cristalizar. ¿Qué es cristalizar? Es que se pone dura y es con el frío. Con el frío también puede pasar eso. Pero eso no, en baño María y queda como si lo hubieran acabado de sacar de la colmena. Está súper interesante toda esta información que nos tienes sobre miel ten juicio y sobre el polen. El polen para mí es algo nuevo. En realidad yo no conocía que se comercializaba el polen y me parece muy interesante. En este momento... Me parece un producto que es muy ganador, muy de oportunidad, muy de temporada, pues ajá. Es que la gente tiene que ponerse las pilas a venderlo. Y para darle un poquito de ánimo a nuestra comunidad en estas aras,
queremos hablar un poco de unos datos sobre la plataforma de Véndelo. Entonces, uh-huh, te voy a compartir una información y compartirle a todas las personas que nos están acompañando en este momento para que, digamos, que se animen y empiecen a contactarte, por ejemplo, a ti y a todos los proveedores de Véndelo, de forma en que puedan, pues, aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Sí. Y seguir ganando comisiones a través de Véndelo. En ese momento, total comisión asociada, pues tenemos unos datos, no sé si por favor nuestros chicos de producción nos pueden poner en pantalla lo que tenemos en el computador. Mira, aquí estas son unas cifras generales de la plataforma. Al día de hoy, en la modalidad de asociado, la plataforma de Véndelo, en sus 2 años, ya en agosto cumplió 2 años, en el mercado ya completa más de 2,000 millones de pesos entregados a todos sus usuarios. 2,141 millones para ser exactos. Entonces, esto nos habla del respaldo, de la veracidad, es más que una evidencia para demostrar que Véndelo es una plataforma seria, comprometida, que tiene resultados, que muestra con cifras lo que está haciendo y que quiere que todos los días esta cifra siga creciendo, no solo como interés individual, sino colectivo. Uh-huh. La filosofía de Véndelo está basada y enfocada al comercio electrónico colaborativo. Es un concepto que no existía o pues que estamos intentando posicionar sobre la forma en que las alianzas y la unión entre especialistas, emprendedores, gente soñadora, expertos en temas, pueden llegar a generar sinergia y mejores resultados que los que se logran cuando, digamos, un proyecto es muy individual. Uh-huh. Entonces, la unión hace la fuerza y en Véndelo, eso es lo que nosotros hacemos, unir. Nos gusta, si tú te fijas en el servicio que brinda la plataforma, es un servicio muy integral. Uh-huh. Nosotros tenemos servicio logístico, servicio de tecnología, servicio de soporte, servicio al cliente, servicio de recaudo. Son un montón de servicios que de pronto las personas, cuando apenas están conociendo la herramienta, no logran dimensionar o entender, pero precisamente por eso tenemos este espacio, para que ustedes nos acompañen y empiecen a conocer en detalle cómo sacarle el máximo provecho a este proyecto que ya lleva más de 4 años en construcción, 2 años en el mercado y que todos los días da más de qué hablar en lo que es el orden nacional y con miras a más o menos unos 3-4 años ser líderes en Latinoamérica en la industria del dropshipping. La industria del dropshipping, como te lo explicaba, uh-huh, hace un momento, es la que se basa en que un proveedor, como tú, en tu caso, además de que vende sus productos a su público natural a través de sus medios digitales o de forma directa, aprovecha su producción y su músculo financiero, digamos, o sus inventarios para apalancar a otras personas que no tienen capital, pero que tienen destreza para vender, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, de esa manera, Véndelo hace que se conjugue todo este potencial, el potencial financiero y del producto que maneja el proveedor, el talento y las ganas del vendedor para cerrar la venta y todo el compromiso logístico y financiero que hay detrás en el equipo de la plataforma para que el dinero, la mercancía y todo llegue a quien corresponde debidamente. Entonces, queríamos hablarles de esa cifra. Aquí tenemos unas últimas 2 cifras que vamos a leer rápidamente. Tenemos un total histórico de pedidos entregados por 268.871 pedidos. O sea, es una cifra impresionante. Uh-huh. Para el primer, si lo partimos en los 2 años, son 130 y algo mil de pedidos por año. Y si nos vamos entonces al mes, sería más o menos unos más de 10.000 pedidos al mes. Creo que para hacer un proyecto, digamos, nuevo, tiene unas cifras muy ganadoras y pues está demostrando que todo el potencial que al principio considerábamos cuando empezamos a lanzarlo no era solo un sueño, es una realidad y queremos que ustedes hagan parte de este sueño o de esta realidad junto a nosotros. Top 5 de ciudades con más pedidos entregados. Tenemos el 50% de pedidos entregados en Bogotá. Sí. Esto es una alerta súper importante y tú nos hablabas al principio de que en Bogotá tenías una plaza muy top. Pues miren, el top de ventas de nuestros pedidos entregados, la mitad está en Bogotá. Bogotá es una eminencia, digamos, comercialmente para Colombia concentra la mayoría
de lo que son las compras. Allá, pues, empezando por la cantidad de personas que viven, pues podemos ir entendiendo por qué, ¿cierto? Entonces, en Bogotá también debemos considerar que nuestro aliado logístico coordinadora mercantil tuvo una evolución en infraestructura con un hub donde caben cantidades impresionantes de camiones y se mueven las cajas con temas robóticos y de tecnología. Es algo muy bonito que los invitamos a que busquen por Google, que encuentran ahí información muy bacana sobre Coordinadora. Es una empresa impresionante que nos da mucho respaldo y mucha credibilidad. Bogotá es una plaza muy fuerte, entonces les abrimos los ojos, digamos, a nuestros vendedores en todas las modalidades, proveedores, asociados y e-commerce, de que realicen campañas apuntando a un público, porque es un público, además de que hay mucha gente, mucha masa, como decimos, y compran mucho, es una ciudad que tiene un ritmo de vida muy agitado. Uh-huh. Entonces son personas con mente abierta, personas que digamos, pueden ir un poquito más adelante en la malicia con respecto al resto de personas en el resto del país. Las personas en el resto del país están en unas zonas menos aceleradas y se demoran un poco más para dar el brinco o tener la confianza de comprar en línea, ¿cierto? Uh-huh. Sabemos que comprar en línea, pues al principio representa un pequeño riesgo. Entonces, en Bogotá son personas que ya conocen que es algo que funciona, que tienen confianza en el mercado. Entonces, con una buena publicidad, de seguro podemos tener muy buenos resultados. La recomendación, entonces, que hagamos campañas enfocadas al público en la capital del país. Por segundo, tenemos a Cali con un 15%. Cali compran bastante. En Medellín también 13%. Barranquilla con un 11.4% y Cartagena con un 8.9%. Sí. Es muy importante entonces que empecemos a poner nuestros ojos en las ciudades principales, porque pues de seguro allí se concentra pues la mayoría de las ventas. Aquí se las repetimos: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Por último, un top 5 de ciudades de entrega más rápida. Entonces ahí podemos ver cómo el hub que tiene Coordinadora en Bogotá, a pesar de esta cantidad tan impresionante de pedidos que se están entregando, es la ciudad más rápida uh-huh. de entrega a nivel nacional, con un promedio de 3.3, pues contando el general de la plataforma. Tenemos cifras para Cartagena de 3.3 días. Esto vendrían a ser, bueno, tiempo de entrega, un poquito más de 3 días. 3 días y medio, más o menos, 3.18 días para Barranquilla y 2.42 días para Medellín. O sea, la más rápida es Medellín. Claro. Lo leímos al revés. 2.4 días Medellín, 2.6 Cali, 3.1 Barranquilla, 3.3 Cartagena y 3.3 Bogotá. Sin embargo, sigue siendo un tiempo rápido. O sea, no se sale del top Bogotá a pesar de uh-huh. la gran cantidad que reúne. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, dame un segundo, vamos a seguir con nuestra invitada del día de hoy. Quisiéramos visitar la tienda. Por favor, si nuestros amigos de producción nos permiten ver lo que tenemos en pantalla, en el computador, quiero que háblanos un poquito de esa variedad de productos, o sea, qué tamaños manejas y qué combos. Veo que tienes muchas combinaciones, entonces, ¿cuál es la diferencia o el beneficio de ir comprando un mayor volumen? ¿Y cuál es como la variedad o el que más recomiendas para que la gente ensaye y conozca la marca? Bueno, eso es muy importante. Como pueden ver aquí, esta es una bolsa que es de 1.5, la grandotota de 1.5. Esta de 1.5 es para la gente que utiliza muchísimo la miel. Es la gente que se hace mascarillas en el pelo, se echa en todo el cuerpo. Bueno, entonces es una bolsa que se está recomendando mucho para el tema, para la gente que consume, porque la gran mayoría de la gente que conoce la miel ya quita del todo el azúcar. Entonces no hay azúcar en la alimentación y todo lo reemplaza por la miel. Entonces es para ese tipo de público. Esta es otra de 360, que es para el como que también consuma, pero vive solo o no es una familia muy numerosa. Tenemos el de 350, que es una miel que ya es más como para mantener ahí en la casa, que no es tan exagerada, pues, y la gente la está utilizando. Pero normalmente la gente empieza con este producto y termina en este.
cuando conocen y prueban la miel. Estas presentaciones las sacamos para, y cuando ven varios kits, es que nosotros le decimos mucho a la gente, regalemos productos que les sirvan en la salud, en toda la gente. Entonces, nosotros sacamos ancheticas y sacamos productos que la gente pueda dar de regalo para todos los presupuestos. Bueno, es pensando en el bolsillo. Miremos en pantalla, por favor, el link de la tienda para que la gente se lo aprenda bien y pues no vaya a fallar en el momento de visitarla. Aquí lo tenemos, mieltenjuicio.vendelo.com. ¿Sí? Mírenlo bien, mieltenjuicio.vendelo.com. Aquí van a encontrar todas las variedades. Aquí están todas las opciones. Recuerden que si van a comprar, pues pueden pagar con todos los medios de pago, que siempre van a recibir a domicilio y que es un tema totalmente garantizado. Una miel natural, una miel perfecta para la época. Bueno, y tenemos una sorpresa para Clara el día de hoy. Vamos a mostrarle un regalito que le hizo nuestro equipo creativo para compartir acá con toda nuestra comunidad, porque nos inspira mucho la historia de Clara, la forma en que ha asimilado el uso de la plataforma y cómo ha podido sacar provecho del mismo. Entonces, quiero que miremos esto junto a ella. Hola. Nuestro emprendimiento de producir miel 100% natural inició en la pandemia. Y ha sido muy bonito ver cómo estamos haciendo empresa en este momento tan difícil. Gracias a Véndelo hemos podido llegar a todos los rincones de Colombia. Véndelo, mil gracias. Bueno, ahí lo tenemos. Es un agradecimiento de parte del equipo de Véndelo porque pues, nos alegra mucho saber que hay personas que confían, que creen en nosotros, que se atreven a tomar el riesgo y que, pues, por fortuna logran sus objetivos e incluso llegan a objetivos mucho más allá de lo que al principio pensaron que iban a conseguir usando la plataforma de Véndelo. Estamos muy contentos y queremos, además, compartir con ustedes un producto recomendado para el día de hoy. Clara, te quiero contar, pues, uh-huh. Nosotros tenemos una bodega de productos donde los usuarios asociados pueden elegir qué alternativas o qué tipo de producto vender a cambio de una comisión sin tener que invertir en los inventarios, en la mercancía. Entonces, en la bodega de productos, el día de hoy, queremos recomendarles que añadan este producto, una QME Electric Charging. Ya les vamos a mostrar cómo la agregan desde la bodega de productos, te lo quiero enseñar. En este momento, pues, amor y amistad es lo más trinado, ¿cierto? Okay. Entonces, estamos buscando, digamos, el regalo perfecto para nuestras parejas. Este es una muy buena opción para publicitar para la temporada, sí, enciéndela. Queremos, miren cómo funciona. Es una máquina de afeitar. Bueno, que no lastima, ahí tiene el protector. Sí. Enseñémosle a la gente acá. Tiene una lucecita que es para aumentar la precisión en la zona que vas a depilar. Y la particularidad de que no lastima la zona íntima, ¿cierto? Entonces, es inalámbrica, como pueden ver, es recargable. Ella incluye todo el cable y todo el tema necesario para su funcionamiento. Y en este momento la tenemos disponible en la bodega de productos. Ya vamos a mostrarle cómo la encuentran. ¿Puedes ponerla, por favor? Sí, en claro esa mesita. Que sí. Vamos a mostrarles cómo la encuentran en este momento en la bodega de la plataforma. Si ingresamos en ese momento a Véndelo, vamos a visitar la bodega de productos y vamos a entrar al filtro a buscar el nombre del producto. El nombre de esta es QME Electric. Listo, aquí la tenemos, QME MS Electric Charging. El precio de venta de este producto, mira, entonces te voy a explicar, Clara, por si en algún momento entonces te conviertes en proveedora de la plataforma, que con ese potencial que tienes es como lo que vemos que puede pasar, ¿cierto? Cuando tú estás en la bodega de productos, filtras el nombre del producto y esta es la información que encuentras. El nombre del proveedor, en este caso es el container, el nombre del producto. Este producto se llama QME MS Electric. El precio de venta es $139,900, es decir, en ese valor se vería publicado en la tienda.
y el cliente pagaría ese valor más el envío según la ciudad donde esté ubicado. El correo del proveedor para efectos de garantías. Tú sabes que cuando alguien compra algo a través de una tienda de un asociado, si hay algún inconveniente con el producto, es el proveedor que despachó la mercancía quien debe responder. Ah, claro. Por eso, entonces, aquí el contacto del proveedor para que el asociado, en caso de tener que hacer alguna reclamación o necesitar asesoría sobre el producto para cerrar ventas o mejorar una experiencia de venta, pues pueda comunicarse con el proveedor y obtener la información requerida. Dice el porcentaje de comisión que gana la persona que quisiera venderlo y el valor en dinero que representa ese porcentaje. Cuando hacemos clic en el botón de añadir, inmediatamente él aparece en la tienda. Entonces, vamos a ir a ver la tienda. Ese ya está añadido en el inicio, botón de mi tienda. Y vamos a buscarlo. Aquí lo encontramos. Aquí tenemos la KMIMS Electric Charging. 139.000. La particularidad es esta: cuando las personas visitan mi tienda, las personas no ven el contacto del proveedor. El contacto del proveedor es un dato exclusivo para el asociado, pero cuando los clientes del asociado visitan su tienda, lo que encuentran es la información del producto. Entonces es transparente de esta forma el proceso de venta para que, digamos, el asociado también tenga la tranquilidad de que el cliente sabe que lo está atendiendo él y que va a tener todas las garantías a pesar de que la mercancía se despache, digamos, desde otra bodega o desde otra ciudad donde no está el asociado. Y la comisión que otorga este producto es de 65.700 pesos, entonces es una comisión bastante rentable. La recomendación entonces a que lo añadan todos ustedes a sus tiendas y que hagan las campañas. Es el momento. Amor y Amistad es ya el 19 de septiembre, o sea, de esta semana en 8. El inventario pues también es limitado, entonces es importante que lo añadan rápido, que empiecen a hacer sus campañas publicitarias prontamente y pues que lo apunten recomendablemente, aunque es un producto femenino, que lo apunten en la segmentación a un público masculino, porque estamos hablando de la época de Amor y Amistad. Entonces se supone que es el regalo perfecto para una dama, ¿cierto? Es un producto de la categoría belleza femenina, por eso la recomendación a que lo publiciten, pero de una manera muy estratégica. A pesar de que es un producto para una dama, la idea es acá que vendamos un regalo perfecto para Amor y Amistad, entonces esto va más dirigido en una comunicación hacia los caballeros, para que tengan, digamos, el regalo perfecto y etcétera. Espero ser claro con esa recomendación, ¿cierto? Súper importante que sí lo publiciten bien. También lo pueden publicitar directamente pues, al público femenino para testear y puede que les funcione bien, pero es más por el tema de la temporada. Ustedes saben que el año tiene unas estaciones, tiene unas épocas muy marcadas, tenemos un calendario comercial, es una recomendación que nosotros le hacemos a toda nuestra comunidad. Tengan un calendario comercial, deténganse con su equipo de trabajo a ver cuáles son las fechas más importantes respecto a la relación que hay entre su producto y su público y prepárense anticipadamente con campañas publicitarias que sean de alto impacto para su público, ¿ok? Y seguramente pues, los resultados serán muchísimo mejores. Bueno, vamos ahora. Dame un segundo. Bueno, Clara, otra de las particularidades que tiene la plataforma de Véndelo es que te puede generar una rápida liquidez, porque puedes reclamar el dinero pues prontamente después de que logras las ventas efectivas. ¿Cómo te ha ido con el proceso de reclamación del dinero? ¿O todavía no has solicitado reintegros o ya lo lograste? Queremos que nos cuentes cómo ha sido ese proceso. No, la verdad es que a mí me ha ido súper bien. No, en el mes pasado fue, yo creo que fue el récord, y sí, entonces la gente, casi todo el mundo, por lo que tú dices, temor, pues pagan contra entrega. Hay tres opciones de pago. Entonces, contra entrega, tarjeta débito o tarjeta crédito. Entonces, mucha gente, porque le da miedo, pues, entonces piden contra entrega.
inmediatamente, eso pasan como 5 días y te hacen el reintegro. A mí me ha ido muy bien. La verdad es que me ha ido muy bien. Excelente. No, me parece súper bien y tenemos una muy buena noticia para toda la comunidad. Pues tenemos un avance tecnológico en el tema de reintegro y es que de ahora en adelante, cuando te paguen en tu tienda con PSE, o sea, que te paguen con sus tarjetas débito los compradores, vas a poder reclamar el dinero inmediatamente el día hábil siguiente. Normalmente, pues la liberación del dinero tenía un tiempo de 5 días hábiles, como tú lo dijiste, pero ahora cuando te paguen con un medio electrónico que sea cuenta débito, el dinero va a estar disponible para que tú lo puedas reclamar como usuario de la plataforma un día después de que se haya entregado el pedido. Sí, perfecto. Entonces, esa es una muy buena noticia que tenemos para ustedes y además de eso queremos darles un dato de mucho valor a los vendedores. También nosotros como vendedores en muchas ocasiones tenemos el riesgo de sufrir fraudes, ¿cierto? Uh-huh. Aquí, pues lamentablemente, hay personas que se dedican a hacer fraudes y así como hay vendedores que tumban al cliente, también hay clientes que tumban al vendedor. Uh-huh. Entonces, aquí en muchos casos, las personas pagan con su tarjeta de crédito, hay personas que conocen, saben cómo manipular este tipo de plataformas y pasarelas de pago, etcétera, y nos hackean, nos tratan de hacer robos. Hay muchos casos de este tipo hoy en día en la internet y Véndelo le brinda a sus usuarios la tranquilidad de realizar un proceso de validación antifraude cada que se reciben pagos con tarjetas de crédito. Es decir, además de que nos entregan prácticamente de inmediato el dinero cuando nos pagan con una tarjeta de débito, cuando nos pagan con una tarjeta de crédito, antes de que nosotros recibamos la notificación de que tenemos una compra en nuestra tienda, el sistema, el equipo de la plataforma valida transacción tras transacción con sistema de crédito para asegurarse de que no sea un fraude, de que no sea un niño usando la tarjeta de los padres, uh-huh, de que no sea una persona maliciosa con una tarjeta robada o uh-huh, que se encontró pues perdida, etcétera. Este tipo de casos pues se da bastante. Entonces, cuando ustedes reciben una notificación de que tienen una venta en la plataforma y que se les pagó con tarjeta de crédito, pueden estar totalmente tranquilos de que no es nada fraudulento, porque si recibieron la notificación es porque ya nosotros nos aseguramos de que ese dinero está prácticamente en nuestra cuenta. Tú entonces me dices que tú vendes más que todo por pago contra entrega, ¿cierto? Pues no, pues la idea, a ver, si estamos hablando de porcentaje, yo creo que el 50% es contra entrega. Hay una cosa que le da a uno mucha tranquilidad y no lo ha dicho Pablo en este momento, y es que incluso el flete, cuando tú mandas un producto, hablemos de Bogotá, que es pues como el más, es muchísimo más económico comprarlo a través de Véndelo que, o transportarlo a través de Véndelo y comprarlo también que en otra plataforma diferente. Yo inclusive cuando tengo que mandar muestras de producto porque quiero que me compren el producto, lo que sea, yo misma me compro y yo misma despacho. O sea, te permite y es muy ágil. Pues me ha parecido muy eficiente la plataforma, yo estoy muy contenta. Qué bien, nos encanta escuchar eso, Clara Inés, porque pues de verdad que es el negocio, o sea, uh-huh, la plata es la parte más importante de nuestras empresas, de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos, y contar con un aliado de respaldo que nos dé tranquilidad frente a ese tema es muy, muy importante. Totalmente. Lamentablemente en Colombia hay muchísimos fraudes, entonces tenemos que asegurarnos siempre de trabajar bajo esquemas totalmente seguros. Entonces, ahí les dejamos esa gotica de tranquilidad a todos nuestros usuarios y pues le agradecemos mucho a Clara por habernos invitado el día de hoy. Por última vez, regálanos tu número de WhatsApp, cómo sí apareces en Instagram y despidámonos de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta charla tan interesante. Bueno, en Instagram aparecemos como @mieltenjuicio. En Facebook también aparecemos como @mieltenjuicio. Y el WhatsApp es mi número de celular, que es el 310-469-5230.
Perfecto. Le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos en una próxima emisión de Webinars Véndelo con mucha información para seguir mejorando los resultados de nuestras tiendas. Ya saben, vende a tu manera, vive a tu manera. Hasta la próxima. Hasta luego.